Pues buenos días y muchas gracias por venir. Esta rueda de prensa viene acompañada de un informe bastante exhaustivo de prolongaciones de jornada del sector financiero, pero queríamos aprovechar para hacer también una reflexión general al hilo también de los datos que la propia Confederación ha ido extrayendo sobre el desempeño de la jornada en los distintos sectores de actividad. ¿Sobre qué queremos llamar la atención? Es bastante evidente que la crisis ha aumentado las desigualdades sociales y el principal factor de desigualdad es la deflación salarial. Hablábamos de que este país, algunos, no nosotros, necesitaban una devaluación interna y lo que se ha producido es una devaluación salarial fundamentalmente. La devaluación salarial está motivada por la cantidad de personas que ha perdido el empleo en 7 años de crisis, en torno a 3 millones de personas. Eso explica un hundimiento de las rentas salariales y del salario disponible. Otra parte de la devaluación salarial viene derivada de la implementación de la reforma laboral y los mecanismos que se han puesto a disposición del empresario para modificar sustancialmente condiciones de trabajo, congelar sueldos, reducir condiciones y demás. Lo que no es tan evidente es que esa parte de deflación salarial viene por la cantidad de horas que se están haciendo y no se están pagando. En el sector financiero la prolongación de jornada es un mal endémico. En el sector servicios en general, donde hay una gran dispersión de centros de trabajo, donde hay un montón de empresas pequeñas, muy pequeñas, y microempresas, pues es evidente que la jornada siempre ha sido un factor determinante a la hora de determinar tanto los flujos de trabajo como las condiciones. Pero digamos que es en el sector servicio donde se está concentrando los problemas derivados del trabajo gratis. Por ejemplo, en el sector de comercio, toda la incidencia del tiempo parcial que se convierte en tiempo completo sin remunerar. En la hostelería, donde a pesar del crecimiento coyuntural de las pernoctaciones derivado fundamentalmente de la situación de inestabilidad geopolítica en el oriente del Mediterráneo, eso ha incrementado el número de turistas en estos 2 años, principalmente en este año. Se ha incrementado el número de pernoctaciones, pero se ha reducido el empleo. Se ha reducido el empleo real. A nivel general, parece que ha aumentado el empleo, pero ha disminuido el conjunto de las jornadas trabajadas, ¿no? Y en el sector financiero lo que hemos visto es una intensa destrucción de empleo en los años de crisis, derivado de toda la reestructuración, pero que ha ido acompañado de una altísima prolongación de jornada de horas extras no remuneradas, ¿no? Esto plantea un panorama muy, muy agresivo con las condiciones de los trabajadores, primero porque dejan percibir salario de jornada que efectúan, segundo porque hay un gran fraude fiscal, porque no se pagan las cotizaciones ni se retiene el IRPF, y tercero, porque se resienten todas las condiciones de vida, ¿no? Fundamentalmente la salud laboral y la conciliación. Y sin más, lo que voy a pasar es la palabra a Juan José Giner para que profundice en los datos y en las acciones y en, digamos, las alternativas que el sindicato va a poner en marcha para acometer este problema en los próximos meses y años, diría yo.